Con una pequeña fogata tratan de calmar el frío. A la vez improvisan algunos alimentos bajo la única luz, la de la luna. Así han sido las noches de muchos transportistas de carga en la frontera La Achadura. Algunos, como esta familia, llevan aquí 10 días. Comen y duermen en el cabezal. No, pues realmente por los días de diciembre yo me la traje para que viniera a visitar acá en Guatemala a la hermana de ella y a su cuñada. Pero no pensábamos que iba a suceder todo esto. Lo principal para don Marvin es que a su familia no le falten los alimentos y su seguridad mientras permanecen paralizados. Dice que la medida vale la pena, ya que la tasa por servicios de comercio internacional por $18 impuesta por el gobierno salvadoreño debe ser suspendida. Don Marvin dice que por fortuna no transporta productos perecederos, pero recorriendo cada kilómetro de la frontera de Guatemala, son muchos casos los que conocimos en los que reportan pérdidas totales de mercadería. Fíjese que llevo 1,000 bolsas y pues está un total de unos $32,000 por lo menos perdidos por completo. ¿Cebolla? Cebolla, solo cebolla, así es. Así. ¿Cuánto tiempo lleva acá usted? Ya desde el jueves estoy aquí de la noche. ¿Y cómo va ese producto? Ah, ya se está pudriendo. La mayoría estoy botando, estamos sacando 20 sandías diarias. Más tarde, Raúl Alfaro de Astic comunicó que en horas de la madrugada estarían retirándose los camiones vacíos de la frontera salvadoreña y dependerá de la decisión de hoy en el Pleno para levantar la medida en su totalidad. Linda Rivera, TCS Noticias.